No, está muy avanzado el cordón cuneta, que es la primera etapa, luego vendrá el sellado de las calles este, en esa amplia barriada. Del, del Don Audemar, donde también se soluciona un viejo problema de pluviales que, que llevó un entubado de casi 200 metros, este, incluso atravesando eh, dos manzanas a los efectos de, de sacar el agua que se acumulaba en la parte más baja eh, del Don Audemar. Digo, eso es una solución definitiva para ese problema, sumado a la infraestructura que se está mejorando de, de calles y, y cordón cuneta. Si sí, venimos más al barrio ferrocarril, la zona de la expista La Criolla, ¿qué le podemos contar a la gente? Todo el entorno de la expista, todo el entorno de las viviendas que se construyeron, los diferentes complejos habitacionales que se cumplieron, bueno, se reparó aquellas calles con, con un nuevo tratamiento bituminoso este, y bueno, y algunas otras se, se realizó un bacheo importante, eh, dejando todas las calles en, en, en condiciones de, de buena circulación. Intendente, barrio El Pozo, también una zona cercana al centro de la ciudad de Tacuarembó con mejoras importantes. Ahí ya había calles que el, el bitumen se había deteriorado mucho, eh, muchas tuvieron que ser escarificadas y hacer una nueva base y un nuevo riego bituminoso, en total se repararon 12 cuadras de, del barrio El Pozo, eh, sobre todo se afecta, aquellas que estaban más afectadas y deterioradas por el uso y por el tiempo. En cuanto a la nueva plaza para el barrio San Gabriel, ¿ya se ven avances? Una obra muy importante, eh, no significativamente en su valor, es una inversión en el torno de los 16 millones de pesos, pero sí muy solicitada por todos los, los habitantes de la cooperativa que rodean esa plaza. Era una plaza eh, llena de maleza, con animales sueltos, este, eh, insegura para los niños jugar, por lo cual este, nos pareció una obra muy importante desde ese punto de vista. Lo que le agrega a la sociedad, lo que le agrega seguridad, lo que le genera un espacio verde para el disfrute de innumerables números de vecinos que, que viven en esas esa diferentes cooperativas de un barrio tan populoso de Tacuarembó. Intendente, también se continúa con la conexión de barrios y calles de Tacuarembó, por ejemplo, en la zona del San Javier. Indudablemente, digo, ahí se está construyendo una alcantarilla que va a eh, permitir unir esos dos barrios de San Javier con el nuevo fraccionamiento que se realizó al costado de la, de la República Argentina, atrás del colegio San Javier para que la gente lo ubique, eso va a permitir unir esos dos barrios y va a permitir un acceso más fácil a esos nuevos fraccionamientos que es uno de los lugares de desarrollo o de crecimiento de la ciudad eh, en Tacuarembó. Intendente, estamos grabando esta nota en un lugar que va a tener un cambio importante, la zona de la terminal, que se ha modernizado en estos últimos años, pero que faltaba una mejora en los estacionamientos. Indudablemente, digo, la, 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 la terminal quedó chica, eh, fue diseñada para otro movimiento, para otra ciudad de Tacuarembó. Este, pero por lo menos tratamos de, de solucionar o facilitar el acceso a la terminal de los pasajeros, de la gente que viene a hacer trámites, de la gente que viene a hacer trámites a la red de cobranza, a la cafetería, en fin, a los diferentes servicios que la terminal brinda, con un estacionamiento que entendemos que tiene que tener una cobertura mínima de horas libres, sin costo, para el usuario el que viene realmente a esperar un pasajero, traer un pasajero, hacer trámites en la terminal, que no tenga un costo adicional y sí si la tranquilidad y la facilidad del estacionamiento para realizar esos trámites. Aquel que quiera dejar el, estacio, en el auto en el estacionamiento tendrá un costo. Este, estimamos que un plazo más que razonable son las primeras dos horas sin costo. Aparte, digo, no es un invento tacuarembuense, se estila así, eh, por ejemplo, sin ir más lejos en el parking de, de la Terminal Tres Cruces de Montevideo. Y además en una zona emblemática de Tacuarembó donde la gente va a tener el contacto también con los hilos de la vieja tiosa. Sí, ustedes saben que los hilos no tienen problema. Problema, pero es bueno ya decir que estamos estudiando la otra parte, la que da contra la vía. Este, la estructura está muy deteriorada. Tenemos un informe técnico que nos aconseja una eh, o una reparación o demoler. Este, y estamos en la espera final de los informes del costo de la reparación. Si es viable, este, en general el informe se inclina, el informe técnico se inclina más por, por demoler toda la parte de la estructura de la ex diosa que da contra la vía Fer